Hola, en este video les voy a hablar sobre el dominante sustituto. Tenemos aquí en la pantalla la progresión 2-5-1 y suena de la siguiente manera. Aquí tenemos el 2-5-1, pero con el dominante sustituto incluido. Y suena así. Este recurso nos da la opción de sustituir el sol 7 por un re bemol 7 con oncena sostenida. Me imagino que se preguntarán cómo uno puede saber cuál es el dominante sustituto. Les recomiendo que lo hagan de la siguiente manera: ubicar el primer grado, que sería el do max 7, y en este caso identificar el do, que es la nota raíz de este acorde. A este do subirle medio tono y tenemos un re bemol que sería el dominante sustituto. Este acorde tiene una característica que generalmente siempre lleva oncena sostenida. Sin embargo, está la libertad también de que uno puede usarlo solo con novena o si se quiere también con novena, oncena sostenida y trecena. Eso queda a criterio de cada persona, dependiendo de la sonoridad que uno esté buscando. Este recurso lo pueden usar en distintos estilos de música, no solo en el jazz. Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva este video.